cuando yo dejé de hacer los cuchillos, empecé a hacer estos avioncitos. Y acá, 11 o 12. Y me gustaba, me entusiasmó mucho hacerlos. Porque son aviones en escala totalmente, están modelos algunos argentinos, otros no, pero incluso algunos muy antiguos. Y me gustó mucho hacerlos. Este barco tiene una historia larga, larga, porque yo había hecho el casco en madera balsa. Porque digo, bueno, ya vienen las planchas de 1,5 milímetros, corto las tiras, le hago todo para forrar todo el casco. Resulta que cuando lo terminé de hacer, era una cosa que lo mirabas y se rompía, porque era demasiado débil. Y bueno, fui, lo quedó allá arriba de un placar ahí del garage. Y estuvo como, qué sé yo, como 10 años ahí. Y hace 2 años, por ahí, 2 o 3 años, buzos encontraron restos del Buntí que había naufragado ahí en el Caribe. Un cañón, moneda, qué sé yo qué. Y salieron notas en esos días, en los diarios, y salían dibujos del barco, cómo era el barco cuando existía. Y bueno, entonces un poco ahí me entusiasmé y se me metió el barco acá en la cabeza. Y un día con la revista donde tenía el plano del barco, buscando otra cosa, y dije, y lo tengo que terminar. Y bueno, ahí me puse con el casco a ver cómo lo podía, hacerlo de nuevo, ya lo tengo. Entonces me puse a hacer pruebas. Bueno, una prueba de lo más simple que hay, que era mezclar cola blanca con aserrín, bastante diluida para poderla pasar con un pincel. Una cosa facilísima de hacer, un poco de lija, otra mano. Así fui, que le di 3 o 4 manos y quedó con la... Con la dureza. Con la dureza como si fuese, qué sé yo, para hacer una comparación, lana de vidrio, por ejemplo. Y esa fue la solución. Entonces, a partir de ahí, terminé el casco, lo pinté todo y ya después lo seguí y no paré más. Hasta me llevó 2 años largo terminarlo. Hay 80 metros de hilo, todo lo que se ve aquí son 80 metros de hilo. Me acuerdo que iba a comprar ahí de unas señoras que venden el hilo y digo, deme un carretel de hilo así. Ah, bueno. Y le digo, ¿cuántos metros tiene? Dice, con esto le va a alcanzar, dice, tiene como 30 metros. Según lo que quiera hacer, me dice la mujer. No, le doy un trabajo. Bueno, en una semana voy y compro otro carretel de hilo. Que no le alcanzó. Sí, le digo, sí, pero no, me hace falta. Había mucho que coser. Necesito más. Dice, bueno, y se quedó pensando la mujer. Le digo, mire, estoy haciendo un trabajo, no estoy cosiendo, estoy haciendo un trabajo que cuando lo termine le voy a sacar una foto y se lo voy a mostrar. Así que bueno, cuando lo terminé, le llevé la foto, oh, con razón necesitaba tanto. Le digo, sí, 3 carreteles me sobró un poquito. Suspensión atrás y la suspensión adelante. En cada parte, la suspensión izquierda, la suspensión derecha, tiene 7 piezas en movimiento. Esas 7 piezas en movimiento son estos brazos que se ven acá, ¿cierto? Que a su vez tienen un buje en cada punta. Quiere decir que las 7 piezas tienen 14 bujes de este lado y 14 bujes de este lado. Que los tuve que hacer todos a torno. Y simétricos. Y hacerlos, claro, con plantillas para poder hacerlos todos iguales. Claro.
Bueno, esa es la parte de atrás. Y la parte de adelante debe tener más o menos, qué sé yo, 5 o 6 también de cada lado, que también están hechos con el torno, más el volante, más las piezas del motor que están hechas con, qué sé yo, con torno ahí, desde qué sé yo, la bomba de nafta, el distribuidor, el alternador, la carcasa de la caja, las bujías, todo hecho con el torno, o sea que trabajo de torno y con el barco ni hablar. Esa es la maqueta exacta de uno que yo tuve hasta hace muy poquito. Y también le hice una copia exacta porque tiene todos los detalles adentro de... ¿El baúl levantado es porque estaba calentando o lo dejaron...? No, para que se vea el motor. Sí, lo hice, incluso hasta tenía la pintura igual, porque al que yo tenía le había hecho hacer unos retoques y tenía la pintura, así que bueno, me puse y lo hice y lo pinté igual. Y bueno, ahí me quedó la maqueta. Hay algo que hay que descubrirlo, que hay que darse cuenta que uno lo tenía, a lo mejor estoy hablando, no un chico sino un mayor, pero en un chico pasa más o menos lo mismo. A lo mejor tienen que probar, o hacerlos que prueben.